tardes desde Esport La Veu. Hoy con un crack, Uri Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Volve. Bueno, primero de todo, felicitarte por tu nuevo estado civil. Que te has casado, que yo estuve, no sé. Me he casado el día 3 y la verdad que, bueno, muy contento por la nueva etapa y afrontarla con ganas. La Dori tiene paciencia contigo. La Dori tiene mucha paciencia. Si yo digo, si no me ha dejado ya con los años que lleva conmigo y conociéndome como me conoce el fútbol, yo ya creo que ya no me deja. Ay, bueno. ¿Empezaste en el PSV? Sí. ¿Cuántos años tenías? Tres añitos. Bueno, con dos y medio ya pegaba pelotados por ahí, yo creo. Mi padre ya llegó a un punto que dijo, niño, vete ya para allí que me tienes frito. Y a los 3 años empezamos allí con García Chica, con Lin, con Teddy, contigo. Éramos el mejor momento, creo que la mejor etapa de Plan Boet. Yo creo que entré en el mejor momento, creo que a nivel formativo y a nivel competitivo. ¿Estaba tu hermano también jugando? Mi hermano superiores. Igual. Sí, mi hermano tenía 5 añitos más. Sí, estaba con José María, creo. Aquello era una bomba. Aquello, cada entrenador era unos monstruos. ¿Qué recuerdas de allí? Pues recuerdo una muy buena etapa. Recuerdo que en esa época, junto con Mataró, es que éramos uno de los clubes punteros de la ciudad. Es que yo recuerdo que estábamos en las máximas categorías. Venía a jugar en el campo de arena, venía Español, venía Barça, venía Dam, Cornellas. Venía unos clubes que ahora a día de hoy que es complicado verlos en estos equipos. Entonces, hostia, para mí fue súper guay a nivel competitivo y a nivel formativo, que te explicaban de todo, te enseñaban de todo, súper bien, súper todo. Todo siempre era todo lúdico. A la vez que trabajabas a nivel lúdico, también te explicaban y eso, hostia, a día de hoy cuesta verlo. Yo estuve allí y puedo decir que era muy familiar. Daba gusto trabajar allí. Sí. ¿Alguna anécdota? Bueno, anécdota contigo, que es un cabroncete. él era entrenador y me acuerdo que en un partido yo, no sé si era por aquí o pues no me acuerdo, llegamos al partido y claro, yo con mis carajas de siempre, pues llego allí, me cambio y coño, llego a ponerme las botas y digo, ¿dónde están las botas? Y las botas, y las botas, y las botas. Pues claro, yo inocentemente voy al míster y le digo, Josep, ¿qué me deja las botas? Y el cabrón, yo pensaba que me dijera, pues bueno, pues buscamos una solución y tal. No, no, pues te vas a casa a buscarlas, si no, no juegas. ¿Cómo que no juego? Y yo inocentemente le dije, a ver, tío, yo juego todos los partidos, aquel no juega, pues coño, déjamela, dile que se me las deje, juego yo y el otro que vaya a buscar. Mira, que en aquel momento eres un niño y no lo piensas, pero realmente, y sí, sí. Me hizo ir a buscar a casa las botas y hasta que no llegué no jugué. Sí, sí, no jugaste de inicio, no jugaste de inicio. No, me puteo, la verdad. Me puteo. ¿En cuántos clubes has estado, Uri? Bueno, en clubes a nivel de fútbol base o amateur. ¿Todo global? Bueno, a nivel de fútbol base. ¿Pero saliste de PSV? ¿Dónde de fuiste? De PSV vine para aquí, para Mataró. Fútbol base estuve aquí en Mataró un par de añitos y en el torneo de ferias. Me llamaron de la Ferran Martorell, fui a jugar a Ferran Martorell y de Ferran Martorell volví aquí a Mataró otra vez en mi etapa de infantil cadete. Luego cadete división de honor me fui a Fundación Sánchez Llibre, estuve allí con García, que coincidí otra vez con García en la etapa allí. Fundación luego me fui a San Andreu, ya etapa de juvenil de primer año. Fue el primer año en San Andreu, luego segundo año firmé por Badalona y acabé mi segundo año y tercer año en Badalona. Y de Badalona pues salí mi primer año, bueno, fui a hacer las pruebas al Málaga B en esa época y bueno, no tuve suerte y me vine para aquí, para Barcelona, y vine por el Poblasec, cumpleaños de amateur. Y de Poblasec volví a Mataró, estuve aquí hice una larga etapa de 7 años aquí en Mataró. Y de Mataró, bueno, firmé por Vilassar de Dalt, una corta etapa en Vilassar de Dalt. Luego acabé volviendo aquí, al final salgo y vuelvo siempre a donde... A tu casa. A mi casa, porque al final es donde siempre creo que he rendido bien.
Y luego nada, volví aquí, estuve un añito más aquí, luego firmé por Vilasar, Vilasar de Mar en tercera, y estuve un año en tercera allí, luego me volví a... segundo año empecé allí, pero bueno, con unos de parajustos con el míster, que no acabamos de encajar en según qué aspecto a nivel deportivo, y tuve que marché a San Juan de Moncada. Estuve allí un añito en San Juan de Moncada, y antes de volver aquí otra vez pasé por Parets, que fueron 2 meses. 2 meses, y bueno, luego contacté con Raúl hablamos y tal, y me dijo que iba a ser el míster, y bueno, me dio la oportunidad de volver otra vez a casa, y bueno, llevo ya desde que volví aquí, llevo ya 3 añitos más con él, y la verdad que súper contento. Y no puedes decir si acabarás o no acabarás aquí, porque la vida da muchas vueltas, y más el fútbol. Bueno, sí, la vida da muchas vueltas, yo lo digo siempre, a mí si no me ve echando aquí, yo ya no me voy a ir, o sea, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que aquí estoy bien, me encuentro súper bien, a nivel familiar estoy a dos pasos de casa, tampoco tengo ganas de moverme, es que estoy en una categoría buena, estoy en la ciudad donde quiero, estoy en el club donde quiero. No sé si será de aquí 3, de aquí 4, de aquí 2, no sé cuándo acabará la etapa, pero yo espero acabarla aquí y sobre todo intentar ayudar, no acabar mi etapa de fútbol en un banquillo sin tener minutos, me gustaría acabar teniendo minutos, teniendo una aportación al club, al equipo y poder ayudar. Como míster, corta etapa, ¿no? ¿O cómo? Bueno, como míster empecé salesianos. Estuve ahí un añito probando eso de que va un amigo, vente a entrenar. Y fui con él, bueno, con Dani Martínez y con Héctor Urbano. Va, vente a entrenar y tal, venga, va. Fuimos a hacer un poquito el... Bueno, no, en ningún momento me imaginé que luego iba a haber la etapa tan larga. Yo era para ayudarlos a ellos y bueno, luego de salesianos ya vine para aquí. Y aquí he estado 10 años. 10 años como a nivel formativo como escoleta. Empecé aquí en Mataró de la mano de Albert Giver. Albert Giver me trajo aquí. Estuve con él en el cadete de División de Honor y a partir de aquí, bueno, empecé un poquito de por mi cuenta y 10 años ya, y bueno, el año pasado decidí acabar la etapa por motivos X, acabé la etapa y bueno, y porque tú montaste el memorial, ¿no? El memorial de Albert Giver lo monté yo. Una vez que Albert falleció, bueno, yo con Albert tenía muy buena relación, era como, ya digo, junto contigo, como con él, ha sido súper, para mí han sido los padres futbolísticos, si dice, ¿no? Han sido. Entonces, Albert a mí me marcó mucho. Albert empezó en el barro conmigo aquí entrenando un cadete y en cosa de un año estaba como presidente y lo veías y el tío era igual, o sea, venía con su chándal, con su mochilita, como si viniera aquí a entrenar y le costaba hacer el cambio de chip de entrenador a presidente. Y yo decía, tío, cayó, yo soy presidente, pero a mí, ¿para qué me fica? Yo. Y bueno, y tuve tanta estima y me afectó tanto su pérdida que hostia, que decidí. Él decía, yo, cuando ya no esté aquí, yo no quiero que me pongan un busto ni nada, yo busto no, yo quiero que me hagan un memorial, me lo decía siempre. Y bueno, y fue una cosa de él, en realidad, yo... Muy bonito, ¿no? Intenté seguirlo, pero bueno, luego, una vez que plegué con el tema del COVID, se hizo tres o cuatro años, creo, el memorial, sí, 3 o 4 años. Yo estuve aquí un par de veces. Y bueno, desde aquí también animo a que la persona responsable de la escoleta también pues siga un poquito esa dinámica, porque ya es algo que hemos hecho muy, muy nuestro, ¿no? Igual que el Trofeo del Euro, pues también el memorial de Albert Giver es como un homenaje a él cada año y que nunca se pierda y esté en el olvido, porque creo que fue una persona importante. Pues creo que Albert dio un paso hacia adelante aquí y gracias a Albert se destaparon muchas cosas del club, muchas cosas que eran negativas y gracias a Albert el club hizo un cambio. Luego entró Fran con él y también siguió un poquito la dinámica, que también gracias a Fran se siguió un poquito el tema. Y bueno, yo animo a que se siga, ya que yo no lo puedo hacer porque no estoy, que al menos alguien lo pueda seguir y ayudar. Pues ahí queda. Sí, ahí queda. Hemos hablado 1000 veces tú y yo, 1000 veces, para no decir 2000. Me has dicho que como míster ya se acabó, y cuando cuelgues las botas, ¿qué vas a hacer? Tú sin fútbol, no me lo creo. No, bueno, como míster yo creo que ya no me despierta el seguir como entrenador. Yo te digo, he estado aquí 10 años y no me despierta ser entrenador otra vez. A lo mejor me despierta
al fútbol base, pero en un futuro, hostia, ¿qué te gustaría hacer cuando dejes el fútbol? De aquí 3, 4 años, 5, no lo sé. A mí me gustaría enfocarme en el ámbito deportivo, dirección deportiva o representante, o ayudar un poquito a la gente a intentar buscar una salida. Me anima más y me motiva más eso que meterme en un cuerpo técnico como cabeza visible, ¿eh? En un cuerpo técnico como ayudante para dar mi punto de vista de las situaciones, pues, posiblemente sí, pero como cara visible no me veo, porque ni tengo el carácter ese que tienes que tener, ni tengo las ganas para hacerlo. Entonces, cuando algo no te despierta, mejor no hacerlo. No. ¿Y tú que has estado recientemente con fútbol base, en fútbol amateur, como míster, ¿en qué ha cambiado el fútbol? ¿Cómo lo ves de antes ahora? Bueno, el fútbol ha cambiado a nivel de vestuario, ha cambiado mucho. Yo recuerdo una anécdota cuando yo empecé en primer año de amateur aquí en Mataró. Yo era como que había una figura que era el capitán, el veterano, y había un respeto absoluto hacia esa persona. Hoy en día los jovencitos suben con otra mentalidad, que también es normal, porque es que al final es normal. También es lo que se ve en las teles, lo que se ve. Sí, mucha tele. Entonces, al final, el fútbol de antes no es el fútbol de ahora. El respeto ese que había, la jerarquía no las hay. Entonces, quieras o no, pues son vestuarios muy diferentes. Y a nivel deportivo, pues bueno. A mí me gusta más el fútbol de antes que el de ahora, la verdad. Yo a nivel deportivo me gusta más el fútbol de antes. El fútbol de antes era mucho más creativo, mucho más. Ahora hay mucha tele, muchas cosas y hay muchas tonterías. No es el fútbol puro, como yo digo. Entonces, sí que es verdad que jugadores que te sorprenden, porque hoy en día en el primer equipo nuestro, por ejemplo, hay jugadores que suben que son brutales. O sea, que tú los ves y dices, hostia. Pero bueno, no, de eso te puedes encontrar 3, 4 jugadores, no como antes había. Que el equipo, es que hay 7, 8 jugadores. Bueno, hoy hay jugadores muy, muy buenos. Hay 3, 4 y luego estamos por los demás, ¿no? Estamos los demás. Hablando del Mataró, ¿cómo ves la temporada que hemos empezado? Bueno, hay un muy buen grupo. Raúl ha hecho un muy buen trabajo, creo, tanto Raúl como su cuerpo técnico. Ha hecho un muy buen trabajo, ha sabido combinar la veteranía con la juventud. Y bueno, lo que el veterano te puede dar, te lo da el joven, igual que lo que el joven no te da, te lo da el veterano. Habrán partidos que los jóvenes tendrán que tirar del carro y habrán partidos que los veteranos tendremos que estar ahí, apretar, cosas que al final por juventud y por poca experiencia pues no lo tienes. Entonces creo que Raúl ha hecho un muy buen equipo, ha sido una muy buena plantilla y creo que este año competiremos muy mucho, muy bien. Pero ha habido muchos cambios, ¿no? Sí, bueno, han habido gente de la casa, gente que ha tenido que salir por motivos deportivos y laborales, y bueno, al final son decisiones que toma el míster. Estés de acuerdo o desacuerdo, has de quedarte al margen, no puedes tampoco, puedes opinarlo, se lo puedes comentar, pero al final son decisiones del míster. Al final pienso que un entrenador tiene que envolverse de la gente que él cree que es la que le va a llevar a la guerra, y así ha sido, y bueno, aceptarlo y otra etapa. Yo creo que este año ha sido una etapa nueva, ha sido un quitar jugadores que ya llevaban mucho tiempo aquí y traer gente nueva para dar un poquito más de, bueno, otro aire al club. Y a partir de aquí, pues bueno, dar las gracias por estar, porque también podría haber sido uno de los que voy a haber saltado, o sea que dar las gracias y nada, y intentar disfrutar. Aprendes de todo, desde que tiene 18 años hasta Samuel que tiene 38, aprendes de todo, hasta de Raúl. Entonces al final aprendes de todos y quedarte lo mejor de cada uno. Porque en tu mundo, en tu modo de vivir como entrenador, tu hoy esposa ha estado contigo a tu lado también, ¿no? Por eso también. Sí, mi esposa estuvo conmigo, mi mujer estuvo conmigo. Mi mujer la engañé un añito conmigo en la escoleta y. Sí, la recuerdo y la conocí aquí. Y un año, bueno, fue la cara visible del femenino cuando empezó el Mataró, la pusieron ahí como la esto fue femenino. Y ella me decía, pero que yo no puedo jugar, bueno. Entonces sí, la traje conmigo y ella me hacía el trabajo que yo digo sucio. Yo era el entrenador machacador y ella era la de que le venía el niño, y ella era la de venga, va, que no pasa nada. Y yo era como él, va, va. Pero bueno, dentro de ahí, la verdad que súper bien, ¿eh? Si te digo que no tuvimos ninguna discusión por el fútbol, te voy a preguntar ahora, te lo prometo. ¿Llegaban las broncas a casa? ¿Qué va, que no, tío, este cambio que el otro. ¿Qué va? O sea, ella tenía muy claro, yo tenía muy claro la figura de entrenador que era yo, y ella era la auxiliar, digamos, y ella tenía muy claro que yo era el entrenador y que por
muy mal o bien que lo hiciera, al final el que sabía un poquito, entre comillas, de fútbol era yo. Entonces ella súper, súper amoldada todo y súper bien. Y ninguna discusión, ninguna. Alguna cuando me decía, es que no ha gritado mucho, pero bueno, eso, poca a poca. ¿Y tus padres que te han acompañado, tanto Kiku como Conchi, te han acompañado, os han acompañado, tanto yo como tu hermano, en, sí, en esta andadura del fútbol, ¿no? Todos, todos. La verdad que... Es una familia de fútbol, ¿verdad? Sí. Bueno, es que... Lo puedo decir. Claro, es que tú has vivido la etapa mía de pequeño, la de mi hermano, y al final mis padres siempre me han seguido. Mi madre se quedaba un poquito al margen. Mi madre era la que me aguantaba más los llantos, las cositas, y... Pero mi padre ha sido el más exigente. O sea, mi padre ha sido muy exigente conmigo. Supongo también porque vería que había materia prima, entiendo yo, y me apretaba. Pero lo he disfrutado, tío, lo he disfrutado súper, súper bien todo, y las alegrías con ellos, mi hermano igual. Claro, mi hermano era como que yo lo veía él por encima, él siempre ha sido el referente, digamos, que tenía yo, y siempre ha sido para mí, pues bueno, la persona que o sea, me gustaría hacer lo que hace él, me gustaría cuando íbamos a me gustaría hacer lo que hace él, que él tal, chuta, pues al final te fijas en eso. Y con mi padre, pues eso, súper guay, súper bien, cabroncete, a veces que cuando ya llegó mi etapa de juvenil, le tenía que decir, ¿te quieres callar en el campo? Cállate, está todo el rato silbándome. Esto no hace así, esto no hace así, esto que... Y luego me pegaba la retadila, pero... Y madre siempre, ¿que te crees callar? Deja al niño en paz, que al final va a dejar el fútbol por tu culpa, deja al niño en paz. Y ahí tuvimos un poquito de ahí tuve el lado maduro de decir... O paso de él o el fútbol acaba ya. Última pregunta. ¿Personas que te han marcado en el mundo del fútbol, en tu vida futbolística? Pues, mira, tiene muy buenos entrenadores. Y la verdad que entrenadores y... Y más que entrenadores, yo creo que formadores. Me quedo más con la etapa formativa que con la etapa competitiva. A nivel formativo, me acuerdo de ti, porque es lo que hablaba antes. Eres una persona que para mí ha sido muy importante, ya lo sabes. Entonces, tanto tú como Lin habéis sido muy importantes. Y a nivel entrenador y tal, te puedo decir Albert ha sido para mí, Albert Gibra es una persona muy importante a nivel de formación, a nivel entrenador, me ha explicado, me enseñó mucho, aprendí mucho de él. Y a entrenadores, pues bueno, agradecer a Raúl sobre todo. Raúl, tengo que agradecerle eternamente que me haya abierto las puertas para volver aquí. O sea, si no es por Raúl, yo no hubiera vuelto. O a lo mejor sí, pero no en las mismas condiciones que volví. Entonces, tanto tú como Lin, a nivel formativo, me enseñas, es una especialidad, una anécdota que ahora me acuerdo, que llegamos, ayer éramos muy, muy peloteros, en esa época éramos muy jugones, y pillamos unos mosqueos con nosotros, y tú nos decías, la figura en el pesebre, aquí figuras en el pesebre, la figura aquí no existe. Y claro, nosotros decíamos, figura en el pesebre, a ver. Y es una cosa que se te queda, que dices, coño. Recuerdo, sí, esa frase es mía. Sí. Y cositas que era como que te dan un toque de realidad, de decir, somos buenos, somos jugones, pero siempre hay una barrera que claro. Porque es lo que tú dices, es que éramos familiares, es que acabamos el entreno y con los padres íbamos al bar y nos quedamos allá hasta las tantas en el campo disfrutando y hablando de todo, menos de fútbol, de todo. Hasta tocando la guitarra. Y es que es verdad que la gente dice, claro, cuando hacemos comidas o cenas con amigos, compañeros del fútbol, claro, ¿qué habéis hablado de fútbol? Es que no hablamos de fútbol. O sea, yo con Raúl tengo una amistad y lo he dicho siempre, y tanto con su mujer y con Doris, con mi mujer igual, y quedamos para comer y para cenar, y es que sí, hablo de todo, os lo prometo, de todo menos de fútbol, tío. Podemos hablar una tontería, un comentario de una cosa que ha pasado en el partido, en el entreno, pero hablamos de 10.000 cosas antes que hablar de fútbol, porque al final creo que se tienen que saber separar las cosas. Sí. Una vez que entras en el césped, Raúl es el entrenador, yo soy el jugador, y cuando me ha tocado estar en el banquillo, no estar convocado, tripas corazón, y es lo que hay, porque al final es el entrenador y toca aceptarlo. Pero cuando sales del campo para afuera, Raúl y yo tenemos una amistad buena, una amistad de poder hablar de mil cosas, de poder ver el fútbol de otra manera y comentar cositas muy pequeñitas, pero comentar algo siempre. Entonces al final te quedas con eso, al final son las personas, te quedas con un jugador, con un compañero en la época de cuando estabas en este equipo, el entrenador este que te decía esto, son cosas que al final el fútbol te da esto. Pues sí. Es lo que se queda, al final lo que ganes, dejes de ganar, los ascensos y descensos, al final es agua de borraja, al final es esto, el estar después de 28 años, tío, y estar aquí sentado, después que me dicen a mí que después de 28 años va a estar aquí haciendo una entrevista, sentados y explicándonos anécdotas. Soy el David y el Julio que me han engañado a meterme en este mundo de... Nah,
Julio, Julio ya sabía por dónde, ya sabía lo que hacía Julio, ya sabía, y David igual. Juli, estaría contigo 1000 horas. Sí. Pero... tenemos que acabar. Sí, tenemos que acabar. Un placer. Y aquí está tu casa. Ahora me gustaría hacerte una pregunta a ti. ¿Puedo hacerla? Sí. Sí. ¿Qué ha sido para ti el primero te hace una pregunta, porque yo creo que no te la han hecho. ¿Qué fue para ti Plan Boet? Una. Y dos. ¿Qué piensas del fútbol de hoy en día? El cambio ese que tú me has explicado, que del cambio de antes y de ahora. Dos. Y la tercera, la última. A nivel individual, pues, ¿qué es lo que te queda de nuestra relación? ¿O qué es lo que...? A ver, Plan Boet fuera para mí... Si yo salí de Cerrañola y salí de Plan Boet y me encontré ahí una familia, eso me ha ayudado mucho. La familia, nuestros padres, los otros jugadores... ahí crecí como entrenador yo. ¿Qué cambia el fútbol? Pues a los entrenadores están más preparados que antes estábamos nosotros, eso es cierto. Pero a veces les falta un poco como lo de mano tiernecita, ¿vale? Hay que estar, yo creo que hay que estar más en gandete, porque no pasa nada. Que nosotros pegábamos caña, también te acuerdas, ¿no? Pero bueno, creo que falta eso. ¿Y tu relación la mía? Pues, sí, como un hijo. Nada más, como hijo, emoción. Bueno, son muchos años, al final creo que hemos vivido tantas cosas que el fútbol ha sido lo que nos ha unido en realidad, pero creo que claro, después del fútbol, es que yo creo que dejaremos el fútbol y seguiremos, porque al final es una amistad tan, tan sana y tan, tan buena, tío, que la verdad que yo agradezco hoy que me hayas invitado, agradezco compartir con él un ratito, que al final cenando el otro día lo comentábamos, pero no es lo mismo cenando que aquí, no es lo mismo. Delante de las cámaras. Es diferente, sí. te abres un poquito más y la verdad que súper agradecido a vosotros, tanto a David como a Julio como a Pep, y cualquier cosa que sepáis que queráis, yo estaré disponible siempre. Y me despido con un abrazo hoy, ¿eh? Sí, hoy el COVID no. Esto es la veu.